¡Libérate, por favor, Chepis, libérate! ¡Ay, Dios, y libérate, Willy! No, ¿sabes? No, no, liberan a Willy, eso. Es así, liberan a Willy. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué sabes qué? Comiste como contratada. Entonces, libérate, yo, Willy. No, 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 liberas a Willy, no, 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 por Dios. Oye, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en esta ocasión en Enlace TV. Tenemos muchísimo chisme, muchísimas promociones, muchísimos anuncios que hacerles a todos y cada uno de ustedes. Y de verdad es un placer enorme que nos acompañen en este canal. Además, estamos en un horario diferente. Si usted nos ve en Campeche, si usted nos ve en Quintana Roo y en Yucatán, estamos a las 6 y por ahí estamos a las 7, para que no le digan, para que no le cuenten. Bueno, y también estamos en las repeticiones, pero también fíjate que si estás viendo la repetición, nos puedes hablar por teléfono. El teléfono es 948-1111 y ya la siguiente vez agarramos y te mandamos tu saludo. Por cierto, un saludo allá a la madrina del As del Taco, que me re que te embutí. El domingo, allá que estuvimos chambeando en los bajos del palacio de por aquí. Entonces fui a comer unos tacos. Bueno, lo voy a decir, estén pendientes de VIP. Allá estuvieron los qué de rico. VIP. ¿Tacos de qué? ¿De asado, de todo? Asado, ya sabes. Ay, yo sí ya quiero. Sabes, con torta, como con 8 tacos. Dice, voy a pedir una torta. Ay, por Dios. Un taco. No sé, pero eso no es muy típico, eso es muy típico de las personas que son o son acaban de ser novios o se acaban de conocer o acabas de ver a tu amigo que hace 1,000, 8,000 años que no ves y me da una torta, por favor. Oye, ¿no vas a comer? No, no, con la torta está perfecto. Sí, con la torta. 6 meses después, ya que son novios, ya que tienen una relación, me da la torta. Oye, gorda, tú como siempre la torta, ¿verdad? Sí, gordo, y otros 3 taquitos, nada más para probar, nada más para saber si está buena. Doble tortilla, por favor. Un poquito más de carne para que le saque dobleces. Ah, ya sabes. De 3 tacos saca 6. ¿Viste? Después de los tiempos. No, creo que los 6 meses es, está poco. Está poco, al sí, año. Como al año, año y medio. ¿Al mes? O sea, Nancy, Guadalupe, ¿qué andas haciendo con mi amigo Braga, verdad? Me da 3 de más. Pero creo que a los hombres se les da más fácil que, por ejemplo, a las mujeres. Las mujeres todavía te da tu pena. Pero yo siempre, la primera, tengo hambre. Yo también, con permiso. Yo soy de buen comer, con permiso. Vas a gastar, ¿sabes en qué vas a? No vas a gastar en ropa, no vas a gastar en maquillaje, vas a gastar en comida conmigo. Piénsalo antes, ¿eh? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que quieres salir conmigo? Oiga, ¿sabes qué? Yo creo que de lo que tú tienes que estar seguro es de un mejor futuro. Uh-huh. Un mejor futuro para, pues, para tu carrera, un mejor futuro para tu familia, un mejor futuro para ti. Por eso la UNIT Campus Vista Alegre tiene para ti carreras, promoción, carreras las que a ti te van a convencer porque son las que están de moda, para las que tú naciste en esta generación. Recuerda que existe la generación X, Y, Z y ahorita las generaciones están muy computarizadas y yo creo que la UNI trae muy pero muy buenas carreras en las que tú puedes participar, en las que tú puedes crecer y tomarla como herramienta para el día de mañana poder pues tener tu propia empresa. Así que corre, vuela, acelérate y llega a la UNIT Campus Vista Alegre, pregunta por las promociones e inicia estudiando en la UNIT. Óyeme, me gusta esa información y también quiero decirte que sigue el mes del amor, el mes de la amistad, un detalle, ¿qué se te ocurre? Llegar con una sorpresa, siempre es un abrazo y un apapacho, pues como para el alma, para uno. Se me antoja la canción de amigo, ven, te invito a un brownie. Sí, ¿cómo? Mejor te invito a un pastel. Ya, algo así para oye, que pues esto lo tienes que hacer si tienes antojo de un pastelito, de brownie. Y no olvides que puedes visitar a nuestros amigos de Brownie Boy, que ahí está apareciendo la dirección, pero te la voy a decir, es calle 29, número 181A, por 14 y 16 en la colonia México Oriente. Ahí está, o haz tus pedidos al teléfono 926-3636, 926-3636. Esténse pendientes de nuestras redes sociales, porque fíjese que andamos de regalones, de sorpresota, última semana. Así que dale allá, es tu canal 10. En el me Facebook gusta. Y estás al pendiente de nosotros y pues te puedes llevar cenas, brownies, lo que tú quieras. ¡Wow! Tú estás con todo, Chepita. ¿Cómo se debe? Todo Canal 10. Así como le dieron con todo a esta mujer llamada Ninel Conde. El qué raro. Asesino. Qué raro que esté en nuestras notas el día de hoy. ¡Ay, sí! La que causa el enojo del público en Guaymas, Sonora, fue Ninel Conde, de 44 años, quien se presentó en el tradicional carnaval de aquel lugar con un vestuario que, al parecer, no le gustó a la gente, que con ansias esperaba verla. La cantante, quien llegó retrasada, arribó en un carro alegórico que le llevó a recorrer las calles principales de Guaymas, pero
¿Cuál fue la sorpresa de sus fans? Ah, que en vez de encontrarse a una Ninel Conde enfundada en la ropa que estaba acostumbrada a usar en sus shows, se toparon con una Ninel demasiado tapada, con un vestido negro que ni al caso. El bombón asesino compartió con sus fans un video donde se le lo ve feliz que está pasando sin imaginar qué iba a suceder después, porque después de todo, fíjate que le iban a aventar huevos. Pero ahí te va. Ya ven que aquí estamos muy acostumbrados a que sea la batalla de las flores. Entonces aquí lo que te avientan son flores. Ahí son huevos. Huevos con pintura, de hecho. Es como que el carnaval, o con confeti, o con cosas divertidas. Como los de Pascua. Exactamente. ¿Qué pasa con Ninel Conde? Ese vestido negro que tiene Ninel Conde, donde supuestamente guarda todo, tú viste que son con transparencias. Uh-huh. No está totalmente, tapado. ¿Tú viste a Belinda que llegó con una cervecera igual y viste el vestido que traía? Era un tapado también. Negro también. No era dorado. No, el dorado fue de noche y de día no sé a quién se le ocurrió ponerle negro a esta pobre mujer, de veras, hubiera sido al revés y hubiera sido precioso. No pero, tenemos la nota. Y de día le ponen. Pero ahora bien, esto fue obra de 5 muchachos, nada más. No durante todo el recorrido se la huevaron, para nada, sino que en determinado lugar donde yo creo ya estaban como muy intensa la situación, fue que la huevearon, pero de resto no pasó a más. Creo que el respeto del público, ante todo, ella acaba de tener un bebé. ¿Cuánto tiempo tiene? 2, 3 meses. Todavía se le ve así como que la pancita, porque por más artista que seas, hola, Zoe Saldaña, que salió ayer en los Óscares, toda flaca después de sus gemelos, se ve preciosa, pero Ninel Conde igual es toda pero escultural. Si bien las contratan para esas cosas, o sea, sobre todo para carnavales, han de saber o se sabe que en los carnavales ellos deben acudir, pues tal vez, o a lo mejor cuesta más que salgan con su bikini, ¿no? Tengan esos pedazos de ropa acá, como un pedazo nada más. Yo la veía muy guapa, a mí me gustó cómo se veía, ¿eh? Yo no tengo ningún inconveniente con bueno, claro, soy mujer y no quiero que me esté mostrando, ¿verdad?, sus cosas, pero yo creo que se veían bien, o sea, sus transparencias igual son coquetas, yo digo. Pues está chévere, pero pues oye, la gente, tienes acostumbrado a la gente a que siempre estás así embarrada y demás, y de repente agarras y no lo quieres poner, pero pues se entiende también lo de su bebé. Claro, acaba de tener un bebé, insisto en lo pero del bebé. Pero sí es, no sé, yo pienso que si es la personalidad que ella maneja exuberante y demás, pues bueno, se hubiera aguantado un poquito más. Pues no sé, que le rebocen de arriba, algo hubiera hecho, algo así, ¿no? O sea, digo algo para que, ¿quieren ver? Ok, que rebocen, pero de resto no enseño. O sea, algo así hubiera, una estrategia media más locochona, hubiera sido. Bueno, ahora viene el gran amor de Ninel Conde, pues es su bebé. Ahora te voy a decir que tú no eres el gran amor de Ninel Conde, entiéndelo, productor. Ahora bien, Juan Gabriel nos está contagiando de su gran amor. Ahora fíjate que Juan Gabriel es el que está viviendo su nuevo amor. Y bueno, según Televisa Espectáculos, Juan Gabriel tiene un nuevo amor y ya comparte techo con su joven pareja, quien reveló la nueva situación amorosa del Divo de Juárez. Fíjate, te voy a decir quién lo dijo. Joaquín Muñoz Muñoz. Él dijo, ¿sabes qué? Ya, la felicidad no es un destino, es una actitud por lo que se viaja por la vida. Juan Gabriel está completamente feliz, la felicidad está dentro de él y está muy contento al lado de un buen amigo con el que está viviendo, dijo Muñoz en una conferencia de prensa en Guadalajara. Él detalló que la nueva conquista del intérprete de Amor Eterno es muy guapo, cariñoso y simpático. No tiene un hermano. Es platicador y siempre están sonriendo. Posteriormente le daré su nombre debido a que pues poco a poco, ¿no? O sea, tiempo al tiempo. Y el estado civil de Juan Gabriel es completamente feliz. Así que ay, eso está requete. El señor Juan Gabriel abre 5 fechas en el Auditorio Nacional, las cuales espera que se llenen, obviamente. Digo, no es como Luis Miguel que abre 16 fechas, pero sí abre 5 o 7, no me acuerdo exactamente. Hay 3, las primeras 3 están agotadas. Recordemos que este nuevo disco está genial. Espinoza Paz, Alejandra Guzmán, Juanes. Obviamente no todos van a estar en el concierto. Pero bueno, ya con escuchar de nueva cuenta al Divo de Juárez, que desde hace mucho tiempo, desde el 2011 o 12, no se le ve en un concierto en pleno, estoy igual, en pleno al señor Juan Gabriel, es que hay que disfrutarlo. Yo sí pago un boleto por Juan Gabriel. Así que. Y ¿sabes qué? Que por ejemplo, irlo a ver a al Auditorio Nacional, pues sale a veces hasta más barato.
Sí. Porque de repente, pues cuando llegas y en la provincia, ¿verdad? En otras ciudades, pues a veces los foros son más pequeños y eso significa que pues tienen que ser los costos más elevados. Pero quienes le tengan la oportunidad de irlo a ver para allá, que vayan. Una noticia que la semana pasada, Vare, nos... conmocionó a todos. Conmocionó a todos, ¿verdad? Porque pues siempre la partida de alguien, pues ay, siempre deja mucho que pensar. Nos, a los que nos quedamos por aquí, fue el caso de la actriz Lorena Rojas, que la semana pasada, lamentablemente, el lunes 16 de febrero, falleció la actriz Lorena Rojas a los 44 años de edad, víctima del cáncer de hígado. Lorena perdió la vida en su casa en Miami, Florida, y tras enfrentar una dura batalla contra el cáncer que le invadió diferentes partes del cuerpo desde el 2008, en noviembre de 2014 se planeaba su actuación en la telenovela Amores con Trampa de Emilio La Rosa, quien al respecto dijo: tiene un altísimo nivel actoral, de enorme gusto ver a una artista verdaderamente sólida, a una mujer guapa y a toda una guerrera, determinó La Rosa, a lo que la actriz respondió: Emilio La Rosa, sus palabras las llevaré siempre como amuleto, muchísimas gracias. Dice, el pasado 22 de diciembre del 2014, su hermana Mayra Rojas confirmó a esta revista de espectáculos llamada TV Notas que había tenido que enfrentar con valentía una batalla contra el cáncer de mama y en los huesos, y que su hermana estaría luchando nuevamente contra esta enfermedad, ahora en el hígado. Lamentable esta situación. Platicamos con su hermana Mayra, de 48 años, quien nos contó la verdad al respecto. Entonces, pues fíjate que todo esto empezó igual, se dice que varias personas ayudaron a Lorena Rojas a que tuviera una muerte sana, porque desde antes del año ya sabía que se iba a morir. ¿Quién lo comentó? Galilea Montijo dijo, bueno, Lorena ya sabía que se iba a morir desde antes de que iniciara el año. Ella estaba llevando poco a poco su duelo con... ¿Y te vas a morir? Ajá, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo proceso esto? Sí, acabo de adoptar una bebé. ¿Cómo proceso esto si quiero la quiero ver crecer o quiero ver mil cosas? Eso fue uno. Sergio Mayer igual quería ayudar de alguna manera a conseguir una ambulancia aérea para trasladarla a México y poder pues ver a su familia, a su gente, con la gente que ha convivido, con la gente que ha trabajado, llámese Televisa, TV Azteca, lo que sea, y también no lo pudieron lograr. Entonces le habla Mayra Rojas y le dice, ¿sabes qué? Se nos adelantó. Y Sergio Mayer, ya sabes. Entonces, mucha gente estuvo cerca de esta... actriz Lorena Rojas. Lamentable, ella en su testamento y al final su última petición es que Mayra Rojas se quede con su pequeña. Vámonos a un corte comercial y regresamos, no tardamos nadita, tenemos más chisme. Yeah. Yeah, I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen. Carnes, aves, mariscos, todo esto lo puedes encontrar. Ay, pero ¿dónde crees tú? En la parrilla de Montejo. Ay, ¿no sabes la dirección? Te lo voy a decir, pero ya sabes, los yucatecos llegamos a todo derecho, derecho, derecho. De lado derecho, ahí está. Pero te lo voy a decir, es... están ubicados en Prolongación Montejo, número 87, con 17 en la Colonia México. Tú agarras Montejo, Prolongación Montejo, llegas en la paría. El teléfono, la res, para que puedas reservar, para que llegues, estés requete chévere y más a gusto, es teléfono 944-3999. 944-3999. Tenemos muchísimas promociones y todo esto que te estoy diciendo, regalos que terminan ya este mes, porque ya te consentimos bastante. Una semana más de regalos. Una semana más de regalos. Así que entra a nuestro Facebook.
Ándale, tu canal 10, ponle me gusta y chécalo siempre, a cada rato. Stalkéanos lo más que puedas hasta que te lleves algo. Oye, también es importante recalcar que si vas como con 10 personas, estaría genial hacer la reservación. Óyeme, sí. ¿Verdad? Como con 10, más o menos. 10. Ahí vienen los cumpleaños. Saludos a mi amiga Victoria Salazar Santamarina, que fue su cumpleaños esta vez. Un saludo muy especial para mi prima Isabel Erguera Cruz. A ver, para que no se me vaya a olvidar, que también le mandamos un saludo muy, pero muy especial porque se casó. ¿Se casó? Mi prima Isabelita, bebecita, ¿se casó? Se casó, así que un saludo muy especial para Isabel y para Gerardo Sosa, que ya se enlazaron matrimonialmente. ¡Qué lindo! Un beso, un abrazo, un apapacho gigantesco a mi amiga Denise. El baby shower dentro de un mes, el bebeto estará próximamente con nosotros y habrá piñatas. No, no es cierto, ya. O sea, ya estamos pensando nosotros en el próximo año cómo lo vamos a celebrar. Todo, ya. Su ropa, todo. Ya vimos todo. Oiga, pero lo que hay que celebrar también, fíjate que este fin de semana estuvo lleno de muchísima fiesta en la televisión, primero porque se llevó a cabo la entrega de premios Lo Nuestro, que es un poco a la gente latina, a toda la gente que Estados Unidos, México, que están unidos en esta televisión. Y bueno, la entrega de los premios Lo Nuestro estuvo muy emotiva también, muy sorprendente. Y podemos ver en esta ocasión a Thalía con Becky G interpretando esta canción. Chécatela nomás. Chepita, ¿viste los premios Lo Nuestro? No lo vi. Checa, aquí lo voy a gustar, dale. Como loca que quiero tenerte y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, te pido y me dejo. No puedo con esto. Quiero entrar en el juego sin reglas ni peros. Y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Y como tú, no hay dos que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love. Tú, no hay dos, me gusta como erizas mi piel. Just wanna feel you tonight. Show me love, show me love, love, show me love. Love, love, show me love. Love, love, show me love. Just show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what I dream about. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth. You feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Don't deny it, don't fight it. Dame tu amor, I want it. You need to know you got me. Yo creo que estaba muy nerviosa. Es la niña. Un premio muy importante. Claro, Thalía, preciosa, divina, hermosa, que por cierto. Yo la vi en su Instagram. Preciosa. Esas fotos. Eso te iba a decir. Un saludo muy especial para toda la banda que viene a dar. No, para toda la banda que viene a dar de vacaciones aquí. Por ejemplo, Laura G estuvo el fin de semana pasado, pero en la Riviera Maya. Y creo que Thalía también, porque en su Instagram se mostraba así, junto con su bebito, que decía, él se toma muy en serio su papel de cuidar a mamá, y traía como un bordado muy yucateco. De Ipil, exactamente, muy yucateco. Y dije, estaré en la Riviera, tomé mi camión y llegué y estoy averiguando en qué hotel está. Caminando, Thalía. Y bueno, yo creo que esta chica, Becky G, es uno, yo creo que es la primera vez, nunca yo la había visto, en lo personal, no es muy conocida para mí. Pero que se es dice famosa, que dicen. En Estados Unidos es como Selena Gómez o cualquier latina que canta, que baila y que actúa y que hace todo. No como la, como una latina muy, 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 no quise decir como cualquier latina, sino una latina muy, muy reconocida, muy conocida. Sobresaliente. Sobresaliente, ándale, ándale. Pues puede ser que acá también nosotros tenemos, pues nosotras somos sobresalientes acá, ya sabes. Claro, claro. Sos yucatecas sobresalientes.
Sobresaliente, sobre. ¿Y sabes qué? Por ejemplo, no le funcionó el playback, no se sabía los pasos, casi choca con Thalía. Así bueno, es que Thalía es una reina, también cómo le ponen a una niña. Bueno, también es como darle la oportunidad, claro. Pero pues... De hecho, al final le quiere dar un beso a la chavita. Guay, están diciendo que al final le quiere dar Thalía un beso a esta niña y ella no se da cuenta. Yo creo que los nervios la traicionaron y volteó y se fue. Pero lo que vamos a ver es de la Chiquis Rivera. Vamos a acecharlo. Chéquelo usted, a ver qué piensa y qué opina. Mis respetos para las piernas de la Chiquis. ¡Ah! Yo sí. Mi respeto, señor, trae. O sea, se ve que hace ejercicio además porque el músculo, o sea, no, a lo que voy. Porque cuando haces ejercicio, y por ejemplo, haces este ejercicio en la máquina, te forma como la parte dura de acá, la parte fortalecida de aquí, y la parte de acá te la va haciendo un tipo músculo diferente. Se para esta señorita Chiquis Rivera en el escenario y ya van a ver cómo se le planta completamente esta parte de la pierna, aparte de que está muslona de por sí, de que está muy piernona, y aparte, me imagino que le está metiendo al gimnasio a todo lo que da, porque ha de tener presentaciones. Pero es esos cuerpos chéverísimos. Que son gordibuenas. Y de hecho, hay una campaña ahorita media rara con respecto a eso. ¿Por qué? Porque ya no fomentan tanto la delgadez ni nada, sino que es, amor, eres gordita, siéntate bien con tus curvas, no importa, eres gordita, no importa, pues quieres comer 77,000 tacos, cómelos, vale la vida, tú eres feliz, venga, vamos, es lo que... Entonces, en una parte sí, pero en otra parte no me parece. Por ejemplo, hay un cereal que... hay un cereal que ya no maneja... La de para la dieta, no, ahora maneja el eslogan, olvídate de las dietas, date un gusto. Ya sabes, o sea, ya no hay dietas, ahora date un gusto de brownie de chocolate, date un gusto de no sé que qué. Que están permitidos. Que está, claro, definitivamente. Claro, porque tienen cuídate, consérvate, está así como que un poco doble moralista, pero... Es que, ¿sabes qué, nena? Las chiquitas ahorita, creo que las oigo hablar, que eso de las dietas y todo... Se trauman. Yo creo que hay muchísimos reportajes bien bonitos y unos artículos muy chéveres para papás que les diga, no les digas, estás gorda, no o sea, dile, eres inteligente. Ni tú digas, ajá, ay, me veo gorda o me veo cerda o mira, esta cosa no me queda. O sea, no, porque ellas son completamente tu reflejo. Entonces... Tú en el momento en el que dices, ay, no me queda bien porque me siento gorda, tu hija haz de cuenta que le vas a poner un pantalón y te va a decir, ah, no, mamá, no me veo bien, me quedo gorda. Entonces, mejor
Así de, me voy a cambiar. Claro, y tener una vida saludable. Y tener una vida saludable y una sonrisa saludable, ¿cómo lo puedo lograr? Pues en White Line, Chepita, ¿en dónde más vas a conseguir una sonrisa saludable? Vamos a ver este video de White Line porque tiene las mejores instalaciones para tu cuidado dental. No te voy a decir mucho, observa bien dónde se encuentran y recuerda que White Line vivimos para hacerte sonreír y tienes que estar igual de manera frecuente pendiente de las redes sociales porque tiene esta semana, nos queda esta semana de regalos para ti, cortesía de White Line. Vamos a ver. White Line, clínica dental, la mejor opción para el cuidado de tus dientes. Ubicados en la calle 17, número 69, por 12 y 14, Colonia México. Servicio especializado que nos caracteriza. Instalaciones de confort para atender a las necesidades de nuestros pacientes. White Line no solo se interesa por el cuidado estético, pues la salud bucal es una de sus principales prioridades. Ortodoncia, periodoncia, odontopediatría, así como prótesis, endodoncia y cirugía a cargo de especialistas en cada área. Blanqueamientos y limpiezas dentales. White Line. Vivimos para hacerte sonreír. Oye, Chepis, ya lo sabes, White Line, recuerda que se encuentra, te voy a dar exactamente la dirección para que no se me vayan a perder y no se me vayan a ir. Uno no se vayan a perder y por favor tengan pendiente esa sonrisa blanca que los va a caracterizar. White Line, calle 17, número 69, local B y local C, por 12 y 14, Colonia México. El número telefónico para que saques tu cita, 291-0877, 291-0877, White Line, vivimos para hacerte sonreír. Vámonos a un corte con Sonrisa Blanca de White Line y regresamos. Del chisme, porque fíjese que yo no lo vi, pero y hay quienes no lo vieron, no lo gustaron, la entrega de los Óscares, esta ceremonia tan millonaria, gigantesca. Creo que $160,000 cuesta cada premio que le dan es oro a sólido. Cada uno de los que van. Es oro sólido, amiga. Les dan chocolates. Oro sólido, oro ¿verdad? Orégano. La de la tag guitarra. La tag guitarra. Los chocolates en forma de Oscar tienen el polvo de 18 quilates. Así. Polvo de oro comestible. Sí. Entonces, las miles de limusinas que se mueven. La alfombra roja. Le pagan a cada persona para cuando un actor se levante, haya alguien que se siente en ese lugar. Creo que es $120. Y ¿sabes qué? Por ejemplo, abren la toma, las tomas son como aquí en el AC, así laterales, centrales, aéreas laterales, aéreas. Hay unas de riel padrísimas, como aquí, a ver, córrela. Hay unas tomas de riel, ¿por qué? Porque hay muchos musicales, o sea, se manejan los musicales de las películas nominadas, se maneja igual. ¿Qué no me gustó de los Óscares? El conductor, me cae muy bien. Pero fue X de la vida. Por ejemplo, Ellen DeNigris, lo dije bien, Ellen DeNigris, sí. El año pasado, ¿no te acuerdas de la selfie famosísima donde todos tomaban la selfie? Y luego llegaron las pizzas y comieron pizzas y fue muy divertido, muy entusiasta, muy ajaja, y todos se reían y pasaron mil cosas y nadie nunca jamás se lo tomó a pecho. Y de las pizzas yo creo que estuvo súper hit de su marca, fácilmente. Ahora bien, este año lo sentí tan plano. Lo sentí, ay sí, o sea, sí te emocionaba el In Memorial, donde reconocieron a gente que había fallecido este año, incluido Robbie Williams,
incluido Gabriel García Márquez. Yo cuando vi a Gabriel me quedé así, ¡ay! Se me puso chinita la piel. Y dije, ¡qué padre! ¿Qué es que no vimos a Chespirito? Yo lo estaba esperando, de hecho. No, no, tranquilízate. No vimos a Chespirito, pero estuvo muy bien. Se crearon una serie de memes increíbles. ¿Quién se enojó mucho por el inmemorial porque no estaba su jefa? Fue Osborne, Kelly Osborne, porque no pusieron en el inmemorial a la... Oh, se me olvidó el nombre de... De la de E-Entertainment, la señora... ¿La qué? La de la de Fashion Police, pero la líder, la que falleció. Ay. Tenía el nombre aquí. ¡Sácalo! Es que como me hicieron limpieza en White Line, lo dejé ahí, lo dejé. Bueno, la cosa es que hizo medio show y dijo, habló no muy bien de los Oscars porque no le incluyeron en el inmemorial. Independientemente de eso. O sea, revivió y lo dijo, no me incluyeron. No, Kelly Osbourne. Kelly Osbourne es la que trabaja con ellos en Fashion Police y dijo, oiga, no es justo que no hayan puesto a esta señora en el inmemorial, pero pues todo estuvo muy emotivo, estuvo muy padre, gente, escritores, audiovisuales, toda la gente que maneja Hollywood estuvo presente y también no se vio. ¿Dónde se hace, nena? Antes se hacía en el Teatro Kodak, que hace miles de millones de años, pero se perdió esa parte porque no sé qué pasó y casos que ahorita ya lo hicieron en... En Los Ángeles. En Los Ángeles, sí, pero ahorita te digo, ¿cómo se llama el teatro de este año? Se me fue. Ahí, entre la película que vi ayer, era una que unos vivían en Los Ángeles y se mudaban a Nueva York. ¿En serio? ¿Cómo se llama la película? Ay, ¿no te acuerdas? No sé. Ahorita te lo digo. No importa, no importa. Pero bueno, la cosa no es lo que vean en Oscars, domingo. La parte divertida y la parte que nos corresponde a nosotros como Enlace TV son los memes. Buenísimos los memes. Porque resulta que en la alfombra roja desfilaron muchísimas personas que... ¿Qué se caracteriza? ¿Cuál es la diferencia entre un Grammy y un Oscar? Primero, la música y el cine. Ok, eso queda correcto. En los Grammys tú puedes ir súper locochona y así, ponerte, quitarte y sin problema. ¿Qué pasa en los Oscars? Hay una etiqueta. Tienes que ir de etiqueta, tienes que ir elegante, tienes que ir así muy, pero muy elegante a la entrega. Han habido peores vestidos, mejores vestidos y pues yo fui con Terina. Yo le dije, Terina, necesito una ropa para el Oscar. No, no es cierto. Ya lo sabes, tú también. Para verlo en tu casa. Ándale, claro. Yo fui, me vestí de Terina y lo estaba viendo en mi casa. Padrísimo. Así tú eres igual de farol que yo. No, no es cierto. Ve a Terina Boutique, es local número 9. Local número 9, Terina Boutique, se encuentra en 9, Montecristo. Hoy lo vi, hoy salí, dije, es 9, estoy bien. Local número 9, Montecristo, Plaza Loreto, ahí puedes conseguir tu ropa. Llega nueva temporada de ropa en Terina, están los colores maravillosos, exquisitos, fosforescentes, nuevas tonalidades, ¿cierto? Hay de esos bastones igual para tomarse selfies. ¿Sí, ya hay? Acaban de llegar, están padrísimos. Padrísimos. Ya, quiero ir. También hubieron de esos bastones en los Óscares, aunque no lo creas. Pero bueno, a lo que voy, regresamos al tema. Bueno, Lady Gaga. Va vestida preciosa en un vestido blanco, enfundada en un vestido blanco, con unos guantes rojos. Y empiezan los memes de... O sea, se topa con otra artista de frente y le dice... Y hacen como un globito para meme, Lady Gaga, que dice... No, disculpa, acabo de limpiar el baño, no puede pasar. Sí, y su guante rojo, ¿no? Y luego hay otra donde está Meryl Streep haciendo esta... seña, así como gritando algo, y dice, ¡alguien guacareó el baño! Y se ve como Lady Gaga. Lady Gaga hasta se para y dice, voy para allá, así como para limpiarlo, ya sabes, y sus guantes rojos. Fue un vestido para mí un vestido hermoso, que yo no lo hubiera puesto, los guantes, obviamente, pero los guantes igual eran muy caros, no sé si se fijaron en los detalles del guante pegadito y al final abombado. También tiene, se acaba de comprometer la señorita Lady Gaga con un diamante en forma de corazón precioso. Está la señorita Lady Gaga en todo. Cuente chisme re bonito, el orgullo de tres Óscares. Tres Óscares. Bueno, en realidad fueron 4. 3 para Iñárritu y 1 para Lubensky. Lubensky es el chivo Lubensky, que fue el de los efectos, bueno, el de fotografía, perdón. El año pasado Lubensky se llevó el de Gravity, igual por fotografía. Este año repite con fotografía para Birdman. Repite, bueno, Iñárritu... Fotografía, escritor, mejor guión, director y mejor película. Se lleva 3. La gente estaba como hasta loca. Me dice, como horrible, como loca. Les voy a decir una cosa. González Iñárritu inicia en Televisa Radio como locutor, tartamudeando, gracias. Así es. Entonces, haz de cuenta que, sí, qué padre, qué buena onda. Pero ya luego brinca a Canal 5.
haciendo los cortos. ¿Se acuerdan de los cortos donde había un baño de caballeros o un baño público y de repente salía un cochino, así como un cerdo en un canal, un cerdo así como que pasaba por la pantalla y luego salía alguien y lo empujaba o lo golpeaba o algo así? Y tú decías, qué rancios están estos cortos del canal, o sea, qué raros, de Canal 5. De... Y eran creados por González Iñárritu. Entonces, todo el tipo fue descubriendo su habilidad visual, ajá, sus detalles, Amores Perros también. Igual fue dándose cuenta de muchas situaciones de que lo que a él le gustaba más era esa parte. La cosa es que llegamos a la parte de los agradecimientos. Iñárritu toma el micrófono, está todo su elenco atrás, empieza a agradecer a familiares, amigos, gente, wow, que le dio la oportunidad. Pero antes de la entrega, Sean Penn es quien hace la entrega de este Oscar a la mejor película. Y hace un chascarrillo así como de que, oigan, ya le checaron su green card al ganador, o sea, para ver si le checaban su... Sí, si su no era pasaporte, como un indocumentado. Si no era indocumentado. Ajá. Yo digo que... Iñárritu y Sean Penn trabajaron en 21 gramos hace muchos ayeres y se llevan bien. Yo sé que se llevan muy bien, sé de muy buena fuente que son, de muy buena fuente. ¿Escuchaste? Porque lo he visto en su Instagram, están en las parrilladas y de pero es muy buena fuente. Y veo que González Iñárritu hace así como que, buena onda, ya sabes. Y ya cuando dicen que él es el ganador, sube y da un discurso agradeciendo a los familiares, a los amigos, a toda la gente, a todo el equipo, le da la palabra. Bueno, uno de sus compañeros se acerca y le dice, saluda a mi esposa. Y dice, también saludos a la esposa de no sé quién y ya. Y llega el momento, ya casi para culminar, y dice, rezo porque en México hay un mejor gobierno para que nuestra gente no tenga que emigrar a otro país. Y yo ve que, porque yo dije, claro, se le olvidó que es mexicano, no dijo nada mexicano, no dijo, sí, ya sabes, ni siquiera habló en español, pero lo único que dijo en español fue Del Toro y Cuarón, nada más, ¿verdad? Se le escuchó bastante fluido. Y yo, petrificada, amiga, porque unas horas antes ya sabía, todo el país estaba junto con Iñárritu viendo qué iba a pasar, si iba a ganar, si no iba a ganar, que Birdman, aparte Birdman, la temática de Birdman es un poco criticando a Hollywood acerca de todo lo que pasa en Hollywood y las obras y los actores y los remakes y todo ese tipo de cosas. Pero llega el momento donde hace eso Iñárritu y todo México colapsa así de... ¡Ah! Las redes sociales, Twitter, Facebook, tómala, papá. No que no, y así, y todos empiezan a hacer una ola de comentarios acerca del comentario final de Iñárritu. Y yo me quedo así de, no voy a escribir nada. No, ni yo, no. Pero sí te voy a decir que si tienes la entrega del Oscar, que si tienes tú también boda, tienes 15 años, lo que tú quieras y quieres ir, pero como nadie va a ir vestido porque son diseños exclusivos que no te vas a encontrar, es en Bordados Mari de Maní, que está en el local 162 por la puerta número 7, en esa plaza que está muy dorada al poniente de la ciudad de Mérida. El teléfono es 987-7505. También puedes ir al centro que está en la calle 62 entre 55 y 57. Allá está Doña Mari del lado izquierdo. Si estás viniendo así, estás del lado derecho. También vas en Maní. En el centro agarras Trici Taxi que te lleve en Bordados Mari de Maní. Óyeme, Belinda preciosa, estuvo en el carnaval de Mérida, pero tiene que estaba muy desangelada. ¿Ah? Que estuvo así como que... Sí. Así. Además, o sea, pero y si los estuvo... medios de comunicación, nosotros, era que también aquí Canal 10 estuvo al pendiente de todo el carnaval. Pues ahí está, mírala, ahí está, checa. ¿Podemos hablar? Ahí está, mira, hasta la muchacha está más feliz que ella. Este es el vestido que te dije que le debieron de haber puesto de día. La señorita se puso este de noche y el negro de día, ¿sabes qué rico estaba el calor? Te voy a comentar algo, yo creo que ahí tiene mucho que ver quién la maneja para que pueda hacer... Y eso no nada más se lo criticaron en Mérida, jefe, en todo el país, porque aparte la contrataron en Veracruz, creo que en Guaymas también. Guaymas, Veracruz, siempre con la misma cervecería. Guaymas, Veracruz y Yucatán. ¿Qué pasa con Belinda? Pues, ¿estás de acuerdo que es dinero nada más? Gracias por participar. O sea, no lo ve como... O sea, ¿luego qué? Todo el carnaval, será así. O sea, me habían dicho. ¿Verdad? Yo iba. Así cobrabas verdad. Hasta menos, cobrabas hasta menos. A mí menos. Con que me dé mi refresco. ¿Verdad? Y tu tortita. Tortita. Tu tortita. Cada vez que avanza, lógicamente. Pero cuando se bajó también a saludar a las autoridades, así. Buena onda.
Y en todas salía fea, en todas las fotos salía feita. El que fue una locura fue este hombre, este... ¿Quién? Enrique Iglesias. Ay, no, Enrique Iglesias abarrotó el lugar donde estaban todo el mundo. Les juro que yo tenía la intención de ir así, de pararme así, agarrar en primera fila y todo, pero cuando vi la gente, ¿saben qué? Yo ya lo vi cómodamente. Gracias. Ahí les dejo mis brazaletes, bye. Cómodamente vamos a esperar el corte comercial porque tenemos videos del Are. ¡Dale, sí! Videos de la red como bien prometiste, amiga. Ritmo desde pequeña. Vamos a verlo. Las clases famosísimas de Taitiano. Se parece a... Pues es que también vienen como con ese ritmo, así como nosotros venimos con jarana en nuestra maca, ¿verdad? Claro. Entonces ya estas personas, esta gente de estas partes del mundo vienen con ese ritmo. Y el que sigue es... ¡Ahí te va! Paciencia, mucha paciencia. A mí me hace falta, vamos a checar. Típico eso, por favor, para todos aquellos que van a tener bebés o ya tienen a sus bebés, es un básico eso. Y la gente que vaya a visitar a su casa no diga, ay, está bien desarreglada tu casa, te lo presto. Te presta a mi hijo una semana a ver si puedes tener limpia tu casa. Pueden haber mis sobrinos y yo. No, y además son trastes sobre trastes sobre trastes. Por ejemplo, es quiero agua, agua. Quiero leche, leche. Quiero yogur, yogur. Quiero cereal, cereal. Quiero no sé qué. Gelatina, gelatina. Fruta, gelatina. La hora en que va a dormir, tú uno tiene que... Bueno, pues tú como mamá tienes que lavar, tienes que ver, meter la ropa. Cuando se duerme, según tú, eres lo más maravilloso del mundo porque, ay, voy a descansar, pero ves el cerro de ropa, el cerro detrás. Dije, no voy a descansar. Mejor me dedico a hacer esto, a hacer lo otro, porque cuando despierte esté todo listo. Y ¡tarán! Ahora, tu sonrisa debe ser blanca y decir, no importa lo que haga mi hija, yo soy muy feliz. Para eso está White Line, para que prestes atención a tus dientes. Le prestas atención a todo, pero ¿y a tu boca, a tus dientes? ¿Le has prestado atención? Saca tu cita de una vez y recuerda que en White Line puedes visitarnos. Están en el local, ahorita te digo exactamente, es calle 17, número 69, local B y C, por 2 y 14 de la Colonia México. ¿Quieres sacar tu cita de una vez? ¡Hazlo! 291-0877, porque White Line vivimos para hacerte sonreír. Y pendiente, porque tenemos una semana más de regalos en tu canal 10, en Facebook. Pilate Gatuno. Yeah.
está re padre, está re padre. Y de igual, igual hay una, hay unos videos buenísimos de un chavo que hace como que todo se vuelve como una especie de magia en los videos. Ah, luego se los vamos a presentar, lo prometo, óyeme, Chetis, cuéntamelo todo. Yo prometo que te vas a ir a pasar un momento re chévere, que vas a disfrutar, que te van a atender como tú quieres, que vas a, pero mira, a repetir una y otra vez en Único Restaurante, así se llama, Único Restaurante, que está ubicado en la calle 16, número 111, en la Colonia México. Es un restaurante, terraza y bar. Único, el lugar para disfrutar. El teléfono para alguna reservación que quieras hacer es 926-3587. 926-3587. Date ese gusto, date ese relax. Ah, pero mira, Único, para disfrutar. Ahora vámonos con un gato oriental. Como que están de moda los gatos. Vamos a ver. En un 2x3. Ni siquiera yo sé comer mi sushi tan rápido con mis palillos. Así, ya sabes, como ese gato. Hoy saludo muy especial a mi sobrino Bruno. Bruno Merari. No, Bruno Merari Pérez, que el día de ayer cumplió su primer añito de vida. Ay, Bruno, te queremos, Bruno. Oye, Xavi, vámonos con el gato más malo. Más malo. Qué malo. Malo. No, 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 ¿qué? No, 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 ¿eh? Este es un mentecato gato. Es un mentecato porque aparte le dicen no, 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 no. Eso me pudiera convencer para tener un gato, la verdad. Buenísimo, por eso requete inteligentes. Amiga mía, yo creo que ha llegado el tiempo triste, ¿verdad? De despedirnos, el de decirle a la gente que no se pierda un programa más de Enlace TV. Un saludo muy especial para mi amiga Shirley y para toda su familia que nos ven en Houston, Texas. Ahí. ¡Mare! Que siempre están súper pendientes de nosotros. Y recuerda que también tenemos las redes sociales. En Facebook estamos regalando de todo, de todo. Solamente no regalamos nuestro Chompiras porque pues, oye, es nuestro. Pues es nuestro. Pero de resto, la vida estamos regalando en Facebook, tu canal 10. Recuerda, pero es última semana. Es última semana. Tu canal 10 en Facebook, ponle me gusta. Es importante que le pongas me gusta porque si no tiene me gusta, no va a valer. Ponle me gusta. Y también tienes que llevar a cabo todas las especificaciones de lo que se te va a regalar. Que no son nada complicadas. Que mira, en un 2x3 te llevas lo que quieras, ¿será? Claro. Y pues así nos acompañas y nosotros también te agradecemos de esta manera que tú estés al pendiente de nosotras con sorpresas, con premios, con regalos para ti. Oye, ya esta semana es la última. Esta semana es la última de febrero. Ya estuvo, porque sabes que nosotros nos tomamos febrero muy en serio eso de la amistad. Oye, que si podemos poner al gato, sí, otra vez. Por favor, usted cuídese mucho, pórtese bien, échale ganas. Regresando del gato, ¿nos vamos o todavía podemos regresar? Ah, regresamos. Ok, vamos a ver el gato. No, 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 no. ¿Qué? No, no, no. No, no, ¿eh? Con esta necedad nos despedimos. Ustedes, esperamos que se hayan reído. ¡Saludos, Marina!
Pórtense bien, hasta la próxima. Enlace TV, no se lo pierdan. 6 en Yucatán, 7 en Quintana Roo.